manera que vas teniendo. En mi caso estoy... No. Estamos pegados aquí. Ya. Tenemos. Musiquita, musiquita. Ya. Mira cómo asume. Mira cómo chilla. Mira cómo chilla, papá, cómo chilla. Música, música. Ah. Bueno, amiguitos míos, estamos saliendo aquí en la fotico, la fotote. Aquí tenemos un survey, haciendo survey aquí, bajo el sol, el pobre. Bueno, a lo que vamos. Estoy llegando aquí a Juno Pier. Estuve pasando por Leyward. No me gustó mucho el puente. Vi cuatro gatos arriba del puente y dije, esto no es bueno. Entonces, es un truquito bien importante, amigo mío. Un puente que tuve a cuatro gatos, por lo generalmente no pica el pescado. Entonces, yo me voy, porque siempre en los lugares, esto siempre hay gente pescando, donde hay pescado. Yo no sé cómo se la ingenia, pero la gente está ahí pescando. Entonces, voy camino al ayuno, me dijeron que había un reporte, me dieron un tanto por teléfono, me dieron un reporte ahí que habían sacado pescaditos, pescadotes. Entonces, vamos a ver cómo nos va en este puente por aquí. La segunda vez o la tercera, esta sería la tercera vez que vengo aquí ya. Entonces, vamos a ver cómo nos va hoy, a ver si carnada, que es importante, todos estos puentes, amigo mío. Si hay carnada, hay pescado. Si no, recoge y váyase, amigo mío, no pierdes tiempo, porque esos capotazos me los he dado yo. Así que, amigo mío, Raúl, deja la cháchara. Entonces, como siempre, si Dios quiere y ustedes nos desean suerte, agarremos pescado. Mantente sintonizado. Bueno, amigo, hemos llegado. Estamos en el parqueo acá, como están viendo, el parqueo de Juno Pier. Estamos acá. Entonces, estamos aquí aparcadito, aparcadote. Y tenemos qué cosa, Raúl, las varitas, las barotas. Bueno, hablando serio, que siempre no le gusta que esté con el ñoño. Tengo mi cubito con... Aquí está mi cubo que tengo adentro las bombitas. Esta es la net que tengo por acá, el dron que lo estoy llevando hoy, la mochila, siempre tengo mochila, una para una cosa, pero bueno, ahí lo tengo ahí, más cuatro varas, en teoría una que para coger carnada y las otras tres para pescar. Me gusta ser preparada para diferentes tipos de arreglos. Entonces, bueno, nada, amigos míos, vamos a ver cómo nos va hoy, vamos a buscar el target, lo que aparezca, porque esto, imagínate, tú sabes, estos peces aquí en los puentes, eso es candela, esperemos que es lo que aparezca y entonces vamos a ver cómo nos va. Así que nada, estamos acá en el parqueo de Juno Pier y nos vamos para allá a ver qué podemos estar agarrando, amigo mío. Así que dale, que esta aventura comienza, amigo mío, comienza. Hola, pescadores. Nos encontramos acá en Juno Pier. Entonces, como siempre te digo, sombrero bien importante. Lo primero que es hacer, coger agua para poder coger carnada. Y tenemos el sabiki número 4, el que estamos utilizando. Thank you, friend. Sabiki número 4, el que estamos utilizando. Y es lo que te recomiendo. O sea, acá en The Rio Hooker lo puedes estar encontrando. Te voy a enseñar, abrimos el paquetico, como estás viendo. Y lo que hacemos es, como estás viendo acá, él viene con un quita vuelta y una presillita. En esa presillita es donde vas a montar el plomito, que probablemente viene ya con una arandelita. Si no, le pones otra cosa. Entonces, lo acomodaste, como estás viendo aquí, y por ahí lo vas a abrir completo. Pero, evidentemente, tenemos que ganar una línea. Y te voy a enseñar cómo preparar la línea. Viene el carrete, esto es una vara, esto es una vara regular, un carrete pequeño, esto es un Siena, un Shimano Siena. Y entonces lo que tengo esta línea es un 12 libras aproximadamente, 12, 15, puedes ponerle. La cosa es que toda la línea tiene que pasar por cada uno de los huequitos. Es el importante, es el secreto. Que tiene que estar pasando la línea por cada uno de los huequitos, es donde tiene que estar pasando. Entonces, pasaste por cada uno de estos huecos, pasaste por cada uno y automáticamente, ya sea así, ya tenemos nuestra línea acá. Entonces, ya te dejé acá que empezamos a abrir el paquete, lo empezamos a abrir. Y poco a poco lo vamos sacando. En este caso estoy usando el verde, porque están comiendo bastante bien, pero los hay también, opciones rojo y verde. Pero en este me están comiendo bastante bien acá en la playa. Y una vez con cuidado sacamos, recuerda el cartón no botarlo, siempre quedarte con él. Entonces aquí vamos a coger y donde está el quitavueltica solo, sin la presilla, en ese quitavuelta solo es donde vamos a poner nuestro nylon. Vamos a la línea que viene del carrete, que pase por cada uno de los huequitos, que es lo que va a pasar por ahí. Damos varias vueltas y entonces pasamos por nuestro huequito que tenemos ahí y así ya hemos preparado la pinza, que la tengo, que es bien buena. Cortamos acá
Y así ya tenemos preparado ya para coger nuestro sabiki. Entonces, vamos a correr la cabeza y yo voy a enseñar ahora cómo agarrarlo. Entonces, como está viendo, aquí se me ha enredado un poquitico y lo tengo aquí. Entonces ya, ve, un plomito, porque ¿qué es lo que estoy buscando? Esa mancha venera que está viendo ahí, eso es sardina lo que estás viendo ahí. Entonces yo lo que voy a hacer es tirar por fuera de esa pelota, como están viendo, entre la línea negra más oscura y más clara, aquí todo esto que está viendo, todo eso es sardina. Es dejar bajar, dejar que ella caiga y hacer movimiento suave. Es lo que hace falta hacer. Dejamos que caiga a fondo. Blue runner, ¿no? Yeah. Ah, el oro, ¿eh? You think I gotta fill up my cooler with that bucket real quick? Yeah. Appreciate it. Ah, no, no. I keep it for eating. Keep it? Yeah. I tried to catch a sardine, but I found it. Oh, they're around. They're very small, but they're around. Y así, amigos míos, así, amigos míos, hemos agarrado la sardinita sardinota. Probando los truquitos, los trucotos, lo hemos cogido un lado, lo comimos el otro, vamos a ver. Están cogiendo blurrones, están cogiendo todo un poquito. Vamos a ver qué podemos agarrar. Bueno, amigos, como están viendo la sardina, esa mancha que está viendo afuera, está separada de la orilla. Entonces, es muy principio, dejamos que caiga y el movimiento se va. Ahí estamos pegados, ¿eh? Ya la hemos pegado, porque está separada del puente. Hemos estado buscando otras manchas, pero aquí donde está ella, metí, aquí la hemos pegado. Vamos a ver si no me la arranca la bugón que anda por ahí dando vuelta. Y ahí traemos una, ¿ves? Está un poco grande, pero sardina es sardina. Entonces vamos llenando nuestros boques, vamos llenando. Y es escamúa. Es sardina escamúa. ¿Cómo sabemos que es camuya? Sardina escamúa, porque el puntico ese que tiene ahí, amigo mío, ese puntico negro, se le dice a los cubanos sardina escamúa. Entonces, ese es el secreto, ¿ves? Vas cogiendo en una, así es la manera que vas teniendo. En mi caso estoy... ¡No! Estamos pegados. Mira, se va a ver. Chao, chao, chao. Vamos a ver. Tengo cuidado. En vivo todo, echando la carne a ver. Esa. En vivo, tía, todo. Siempre mantenerlo tirado. Bonito. Bonito, a ver. Muy bonito, a ver. Mira, a ver qué pelea tanto. Qué pelea más bonita está dando, mira. Ya. Tenemos. Musiquita, musiquita. Thank you, my friend. Right here.
Yeah? Dave, head up. Ah! Oh. Look, there he is right there. Look at that dumb thing. Vamos a montar la sardina por el narigón. Ahora tenemos por acá, a ver. Sardina por el narigón, anzuelo circular número 3. Ahí tenemos la Reynaldo Lee, es de 40 libras, una plomada de 2 onzas. Entonces, ahí tiramos, acomodamos. Ponemos, como siempre digo, la vara, la vara. Arriba el muro, no dejarle siempre una audición un poco adentro, la más afuera. Entonces, ¿ves? En caso de freno siempre libre, pues lo puedo tirar. Entonces estoy montando por el narigón, es que estuve montando la satina para poder hacer lance negro. Como están viendo, todo esto oscuro aquí escarnado y ahí está el claro. Entonces estoy tirando fuera la bola a ver si tenemos la oportunidad de poder agarrarlo. Entonces estoy tirando por fuera de la bola a ver si lo puedo agarrar. Entonces, nada, amigos míos, vamos a ver. Mira, están sacando los mapicas, eso lo están sacando. Entonces hay un poco de satina, un poco, han sacado ya carbelos y guagua, han sacado los blue, aquí están los, la, lo que sería los blue runes o cojinúa para los cubanos, han estado comiendo también. Entonces nada, vamos a ver qué es lo que se pega y qué es lo que sale, amigo. Dale, que esto está violento. Garantizando la carnada, amigo mío, garantizando la carnada. Que se forma una perreta y siempre hay que tener sardinita, sardinota garantizada. El problema es que el hueco mejor es acá atrás, pero la carnada está atrás del otro lado. Entonces hay que estar moviéndose y vigilando la barra. Esto es una locura, amigo mío. Esto es una locura. ¿Eh? Ahí ya tenemos 5 ya. Una que está media muerta, pero va. Ahí ya tenemos la carnadita, carnado. Asegurando, papo, que bien. Asegurando carnado, porque se forma la locura y hace falta tener carnado para poder cogerla. Sí. No way, dude. Amigos míos, acabo de ver. Mira esa vara que está viendo el agua, la van a rescatar ahora. Acaban de volarla arriba del muro, pues la ha dejado el freno apretado. El amigo la está rescatando ahí. Como también. Mira, le está rescatando la vara. Se la llevaron completa un bar y dos pescados. Y mira la isla, está rescatando ahora. Misión rescate. Bueno, por lo menos los amigos pueden, no la van a perder. Yeah. La pueden recuperar. ¿Dónde es el pica pica? Mira esto. Cosas que se dicen y no se creen. ¿Ves? El hombre la pudo recuperar. La pudo recuperar. Bueno, amigo, vamos a estar aquí metiendo la mano en el cubito. Dos bombitas, importante, dos bombitas. Vamos a estar preparando, mira, tengo aquí. Esto es un carretico carretote. Tengo plomada de 2 onzas, Reynal de 40 o 50 libras. Estoy montando un suelo reforzado porque los animales están saliendo aquí y no están jugando. Entonces, row, vamos para allá. Mira, entonces, mira, aquí, mira el tamaño que tiene la satina. Por eso es un suelo grande, ¿ves? Por el narigón, amigo mío, narigoncito. Y ahí quedó, ¿ves? Así quedó esta montadita montada otra. Vamos a tirarla ahora. Con el sombrero para atrás. Entonces, montamos, preparamos, buscamos atrás y para acá, hacia la suera acá eso. Entonces, mira, eso está viendo afuera la sardina que está afuera completa, amigo mío. La sardina está afuera, así que eso es pescadito, pescadote. Entonces, pues hemos ya rectificado, muy importante, si no tiene nada la vara, se deja así, pero si tiene, siempre es un pedacito, la varilla aquí y un pedacito, amigo mío, esto para atrás, porque aquí estuvimos viendo en el pie un amigo, los peces están saliendo, no son de juego, y ¡pum! Vara completa para el agua. Entonces, es importante, eso tiene bonito. Tiene tuna, tiene snuco robalo, tiene barracuda, lo que tiene atrás, candela, eso está violento. Entonces, bien importante eso. Vamos a revisar esta sardina, la misma historia, siempre cada rato, cierto tiempo, revisarla porque se mueren. Y revisándola, y más que sabemos que estamos fuera de eso, hay que tener siempre la carnada viva, porque si regresa la carnada acá adentro,
vamos a agarrar el pescado. Que la mueven para un lado, la mueven para el otro. Entonces, aquí tenemos que la han aniquilado, como están viendo. Se la comieron un pedazo, vamos a buscar la otra. Entonces, Raúl, Raúl, mira, recuérdate, la que tiene el puntico es mancholo. Es mancholo, no, es camúa. La satina tiene puntico, espérate. Entonces, era, la montamos por el narigoncito, mi amigo, por el narigoncito. ¿Ves? Aquí montado. Que uno está salpicando, mira, tengo que limpiar. Estoy en vivo todo color. Vamos para allá. Esto es plomada 3 onzas, estoy montando, reinalo 40, 50 libras aproximadamente. Y entonces vamos para allá, para casa de la suegra. Entonces, ¿ves? Bueno, la bolsa tiene por allá. Entonces aquí acomodamos. Ponemos la vara. Siempre digo, en la punta, un pedacito para acá. Como iría un tercio, los dos tercios de la vara quedan debajo, freno aflojadito y así estamos tranquilito, tranquilote de que no vamos a tener accidente, amigo mío. Bien importante, dale, que seguimos. Amigo, ese es un buen robalito. Buen robalito un cogido. Buen robalito en saca. Buen robalito en saca. Ven, cabrón, buen robalo han sacado. Buen snook, buen snook ha sacado. Jeep Pro. Esa es la cosa. Hello, my friend, I saw it. And I'm BG, Daiwa BG. So, what is the use of the leader? 40-pound leader. 40-pound leader. Okay. Is the hook? Is it regular? You want a picture now? Okay. It's very good, man. Yeah, sure. Why not? It's my first one. Yeah, cabrón, qué bueno. Off the pier? Yeah. First piece. Yeah, lo tiene. Sí, lo va a retornar ahora al agua. Hurry up, my lord. Okay, mira eso. Ahora eso va para nuevo para el agua. Recuerda la temporada cerrada. Ahora lo va a tirar una fotico y lo van a liberar. Raúl, Raúl, para que después no me llamo te dije. Mira eso. Qué belleza. Qué belleza sacaba la mía. Let me see it, Spence. Yeah, I'm all right, Larry. Just low on the head, dog. Like, barely out here. I might have to work. Yeah, there you go. Ahí estamos sacando otro bonito, mío, mío. Small, small. Está más chiquito. Este bonito está más chiquito. Tiene que tener buen tamaño. O sea, el secreto ahí está balanceando. Miren, tiene una Tiger de la UST. El secreto y lo que tiene... O sea, le está calibrando, no hace falta meterle mucha cañona, solamente darle suave, es lo que está haciendo. Entonces, el amigo le está haciendo el favor de poner la net para que lo pueda sacar. Entonces, esa es la cosa, ¿ves? Ahí viene el primer. Entonces, ahí viene con la net para afuera, la tratando. Yo creo que está en el tamaño que tiene. Dale. Yes, right. Yeah, 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 kingfish. King. Kingfish. Kingfish. Yeah, yeah. Yeah, kingfish. You don't know me. Yeah, Miren eso. Un serruchito. Mira eso, los dientecitos. Y la cogió robadito.
sale todo el día. Coche loco, amigo mío, coche loco. Venga a salir, amigo mío, venga a salir. Ay, voy, 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 voy. Voy a no tocar la barra. Aquí, aquí. Por aquí, ahí. No toques nada. ¿Alguien tiene algo, me parece? En el medio. ¿Quién? Este me parece que tiene algo. ¿Este es mío? Sí. O oh, creo que el pescado eso lo está enredando. Eso. Dale la columna, compadre. ¡Ey! ¡Salió! ¡Epa! ¿Se fue? Sí. ¡Oh, shit! Claro, picó. Y ahora lo metió fe. No, era un... Era grande, ¿eh? Sí. A ver, jardinita, recuerda el puntico ese ahí negro, puntico negro, escamúa. Puntico negro, escamúa. Tatúo, dos bombitas, no me canso, amigo mío, no me canso. Siempre importante, ¿ves? Las bombitas siempre las están ahí, no es una casualidad. Vamos a la espera, vamos a la espera, que esto está intenso, 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 amigo mío. Es un bonito, lo metí por el nudo ahí. Y este jack no me dio tiempo a cavacionar, con tiempo fue cortando directo para el puente, así que tengo que mandarme nada más que salga, ponerme frente a él constantemente. Entonces pensaba que voy a jorobar la cabeza, pero no, no hubo chance de jorobar la cabeza. La cosa es que tienes que estar frente a él todo el tiempo, para donde esté moviéndose, ir de frente, papo, porque no le dan chance, no le dan chance. Y aquí parece que los caballos son grandes, porque están, que son violencia, violencia. Entonces dale, amigo mío, que esto está violento. Seguimos, seguimos. Bueno, amigo mío, qué clase de fusilada. Hace brinco abajo. Mira cómo asume. Mira cómo chía. Mira cómo chía, papo, cómo chía. Música, música. Bueno, a ver. Tarpon. Tarpon. Ya.
Pero amigo mío, lo que le metió fue con todos los hierros. Tapo. You listen that? No, because I saw he don't feel a stop. I said, I lose it. No. I think it's broken. There we go. Andela y pica pica. De 3-3, amigo mío, de 3-3. Oye, no me pude sacar el primero. El primer bonito picó. Ahora un tapo y ahora una picúa. Estamos hoy que para que pegando pescado, pero nada para el agua, para nada, nada para el caldero. Así que dale, que esto está emocionante, emocionante. Bueno, amiguitos, amigotes, te voy a enseñar tres maneras de cómo montar la salina. Tres o cuatro, bueno. Una, la famosa, hablemos el narigón. Creo que de esta manera sí queda claro una vez por todas. Una vez que mira la sardina acá, esta parte de lo que sería la nariz nosotros, pero se dice narigón porque la sardina no tiene nariz, se le monta el anzuelo por acá, ¿ves? Y así queda, es cuando te hablo, no, lo monté por el narigón, así como lo están montando, ¿ves? Te prende el detalle, mira amigo, porque no estoy cogiendo más claro ni el agua. Esta es una manera. Otra manera, esta sardina está muerta para no matarla ni eso. Entonces, otra manera es engancharla por acá abajo, por la aletica esta que están viendo aquí, por esta aletica que ya tiene por aquí, esa aletica por ahí la podemos enganchar. Entonces, queda durito y esto es otra manera que quede escondida a la hora de tirarla. Esta te recomiendo para cuando estás buscando snook robado, cosas cerca al pie, no tires muy lejos porque puedes partirla tirando ahí. Esa es otra manera. Y la otra manera que la puedes montar, ojo, hay que ser bien experto, ten cuidado, no la vas a partir la columna, es montarla por atrás, por aquí, por arribita, arribita, pero y con mucho cuidado la pueden estar lanzando, que es otra manera, y el nylon queda hasta así y queda como un poco escondido, el pez la puede atacar y no ve el anzuelo. Y boom, y podemos tener ataque. Entonces son tres maneras. El narigón, acá por arriba. Hay otra cuarta, pero voy a hacerte un plus, que es otra también, otra manera que montan por aquí, por la aletica esta que está viendo aquí, por esta aletica, que sería la aleta abajo, por ahí la montan también, ¿ves? Es otra manera que se puede montar ella. Pero recuerda, no es para hacer tiros lejos, para tirarlo cerca, para que haya nada de que sea, el anzuelo quede escondido y boom, van a sentir el ataque después. Esto te lo recomiendo para hacer para el snook robalo, o también te recomiendo esta manera. La que yo siempre utilizo es por el sardina, famosa sardina por el narigón, que la monto así y así como yo la tiro. Entonces, bueno, quería que quedara claro de las maneras con que yo monto mirando las varas, que esto ha sido una locura aquí. Esto aquí en Juno Pierre, esto ha sido una locura, amigo mío. Entonces, bueno, ya te he mostrado las tres maneras con que lo preparo, cuatro, y así tienes una idea que ya después, una vez que la montas, lo otro que te queda es lanzarla. Vamos a retornar esta al agua para decir para los peces a comer, y ya después le pones la sardina, como te digo, la vara, la lanza, que sé yo, y siempre la anilla. La anilla en el muro, como siempre te recomiendo yo. Entonces, nada, esas son las 3-4 maneras de cómo montar la sardina. Espero que te haya gustado el tutorial. Así que dale like, comparte en las redes sociales y seguiré haciendo tips, recomendaciones y videos como estos. Y acá me encuentro en la bella ciudad de West Palm Beach. Estoy acá en Juno Pier. Ha sido un día de loco. Me salió un bonito, lo petí por el nudo, una locura. Después me salió un tronco de tarpon, me iba a vaciar y dije, no, ¿sabes qué? Tengo que seguir pescando. Y ahora ahorita fue una barracuda. Así que nada, y como estamos viendo, la sardina, como está viendo, entre eso negro y lo claro, está la sardina, así que todo parece que va a seguir siendo locura. Dale, se les quiere un montón. Saludito, saludito. Mira, amigos míos, esta es una buena solución. Hablé inglés con ellos, les pedí permiso. Yo siempre pido permiso para hacer las cosas. Entonces, me dijeron que sí. Entonces, mira, esta es una solución bien buena. Es regular, esto lo puede comprar en Home Depot, Japo Frame, en cualquier lado. Y esta es una manera de que la vara no la vayan a perder. En caso que salga, no pierden la vara, porque la tienen atada aquí al muro. Como acá también en el buzo. Entonces, como vieron hoy en el video, tal vez lo pongo, tal vez no, otro un señor
se lo expliqué y al final no me hizo caso, dejó el freno apretado y los animales que están saliendo aquí son grandes, la vara flipió y fue lo que vieron, que cayó al agua y tuvo que rescatarla. Entonces, esa solución de él es bien buena, porque así no tiene forma de competirle, como justamente son equipos costosos, son Penn Slammer, ahí estamos hablando de unos numeritos bien bonitos y las varas que tienen son cariñosas, ahí todo es, ahí son más de 500, 600 dólares lo que hay. Entonces por eso es una buena solución hacerle eso de bungee, que está poniendo, que al final es bien, bien sencillo, de Home Depot. Luego, o cualquier lado, lo puede estar comprando y lo está poniendo. Así que, Raúl, Raúl, para que después no me digas de ella, soluciona, amigo mío, solucione. Amigo mío, mira cómo está la carnada, todo eso también de sardina ahí. Todo eso ahí, veis la diferencia de color. Todo esto bajo el pie de sardina. Sardina, todo esto acá. Y el lado acá está muy claro. La cosa es tirar por fuera. A ver qué podemos sacar. Hemos tenido un día de loco, amigo mío, de loco. Esto ha sido loco, vaya. Ay, qué experiencia más bonita. Ay, bonito ese bien, bien, bien grande. No lo había sentido, no lo había visto tan grande así. Lo pude pegar, bueno, lástima eso. Y el tapón ese, me iba a vaciar. Y dije, papo, traté de aguantarlo, pero sabía que explotar un 40 libras de montado de líder. En un bote sí lo cojo. La barracú igual, y Jack me metió bajo la espalda. Traté de virar la cabeza, ¿qué? Virar la cabeza. Aquí yo tenía por lo menos 20 y pico, 30 libras. ¿Qué tú vas a virar cabeza de qué? Entonces, bueno, nada, pero hemos tenido un día bien, bien, bien bonito acá en Juno Pier. Así, y sabes, estoy bien, bien, bien feliz porque me han salido peces buenos, buenos, buenos que estoy buscando. Especies grandes, así no las he podido sacar afuera, pero a mí la diversión es poder, sabes, enseñar la técnica que funciona y pegarlo. Ya, evidentemente, sacarlo ya eso es otra historia, pero la idea es esa, poder, de que lo que están montando funciona. El problema es que están peces muy grandes y le tiras líneas gordas y no comen. Todos estos muchachitos están tirando aquí es 30, 40 libras. Entonces, para sacarlo es haciendo magia, porque se pierde mucho. Porque le tiras líneas gordas, no come para nadie, amigo mío. Entonces, nada, estamos cogiendo el sabí, ese ya este guerrillero, pobre. Mira las peleas que tiene ya, le quedan tres, bueno, le quedan cuatro. Pero está medio ahí, regular tres cuartos, ha salido de oro. Ese sabí que está en el río Juque, papo, porque lo que hemos sacado, bicho, eso, y las sardinas están inmensas. Aquí lo recomendable para esta sardina como está es montar un número 6, no un número 4 como tengo yo. La pierdo mucho. El mejor es montar un número 6 y al seguro, la sardina está mirando, está para comer, no para pescarla. Entonces nada, vamos a ver si sale algún pescadito, papo. Esto está violento, esperando a ver si sale. Como mira, montar ese colorcito ahí, eso es violencia. A ver si podemos agarrar algo, dale, que esto está violento. ¿Lo pegó? Ah, sí, lo pegó. Mira, está en vivo todo color. A ver si lo podemos agarrar, a ver qué fue lo que pegó. Algo chiquito parece, ¿no? ¿No? Mira, mira. Ahí vamos, amigo mío, está en vivo todo color. Ya, ese es lo que ya. That's a tarpon. Ah. Somebody got a net. No, then no. Need a bridge net, boss? Kingfish. Big kingfish. Big kingfish. And they just caught another one. Tremendo kingfish. Mirás. Qué clase ese rucho, caballero. Qué clase ese rucho. En vivo, no, con el rau, rau, para que lo vean a mí. Cogiste pescadito en vivo. Qué clase ese rucho sacado. Ya lo cogió, ¿eh? Oh, chau, dale, go. It's yours. Tremendo serrucho, papo. Y aquí, sí, serrucho, ¿eh? Mira, caballero. Tremendo serrucho, pasándolo con el señor, se le tiró. That looks like a tarpon out there. Tremendo serruchito, serruchote. Rau, rau, para que fuera mañana otra vez. Mira para acá, en vivo, ya tengo los lo puse. Tremendo animalote. Buen ejemplar. Con señolote. Mira eso, caballero. Qué clase caballo. Bien, bueno. Para que después no llegue, como te dije, candela y pica. El menos ejemplar. Felicidades. Bueno, amiguito, amigote. La jornada de hoy fue genial. No hubo, como diría el gran Guillermo, el pinchapeje, pero me pasé genial. La disfruté. ¿Para qué te cuento? Estoy testeando unos carretes y unas varas ahí. Y genial, lo que le metí fue coquito donde se guayaba, como pudieron ver. Me salió el bonito ese, grandísimo, bien bueno. Al final lo tenía que retornar al agua porque no me lo iba a comer y demás. Pero tremendo bonito. Después la barracuda, eso sí no había forma. La Jack Robero Chihuahua salió mandado. Eso sí era el tamaño XL. Eso no era. Estamos hablando de la forma que maló y el movimiento que hacía. Estamos hablando de unas 20 y pico libras. Metió para abajo. Al final traté, pero la perdí. El tapo, aunque me salió un tapo bien heavy. Fusiló y ya me iba a vaciar. Di una fusilada esa que no paraba. Entonces, déjame apretar un poquito. El braid mío es de 50 libras. El braid es 50, pero el nylon, que es de Mongo, el líder, o reinar, como lo pueden decir, la mamadera, es 40 libras, porque si no pones fino, no come. Y al final yo sabía que iba a explotar. También salió una barracuda bien buena.
y nos hemos estado cambiando y hemos hecho bastantes tutoriales. Estaba haciendo un tutorial con el teléfono, una cosa, y bueno, para qué locura, a ver si puedo aparecer en el video. Y nada, se les quiere un montón, gracias por seguirme, y les recomiendo este pie. Cuando está el río Cuchillo botando, bueno, no es de otra, pero el pie se lo recomiendo. Hasta ahora, el día de hoy, la gente son bien nice aquí. No va a tener problema de ningún tipo. Así que nada, si te ha gustado el video, dale like, comparte en las redes sociales. Seguiré haciendo tips, recomendaciones y videos como estos acá en Juno Pier, tratando de ayudarte y encenderte para acá. Mira el botoncito por este o este por aquí, cualquiera de esos. Dale, suscríbete, por favor, amigo mío, que eso me ayuda muchísimo. Se les quiere un montón. Se despide. Raúl, Raúl. Hasta un próximo videito, videote. Esa es la cosa.